¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Antes de todo, quería daros las infinitas gracias por estar dando tanto apoyo a mi contenido. Cada vez somos más en el canal, estoy alucinada y súper agradecida. Así que muchísimas gracias a todas las personas que le dedicáis un segundo a suscribiros a este canal, porque para mí es súper importante. Y si todavía no estás suscrito, te voy a animar a que lo hagas porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Tener un hogar minimalista significa tener un espacio libre de ruido visual, un espacio despejado, libre de cúmulos. Y cúmulos son todas aquellas cosas materiales que tengas en tu casa que hace mucho tiempo que no utilizas, que están rotas, que están obsoletas, que no te hacen falta o, sobre todo, todas esas cosas que tienes en tu casa que ni siquiera sabes que tienes. Un hogar minimalista es un hogar funcional, práctico, en el cual tienes plena consciencia de todo lo que hay en tu casa, al igual de que todo lo que entra y todo lo que sale. El minimalismo no es algo fácil que se consigue de un día para otro, es un estilo de vida. Si yo pienso en mi yo del pasado cuando empecé con el minimalismo, no tengo nada que ver ahora a hace un año y medio. Yo empecé centrándome única y exclusivamente en partes de mi casa y no me imaginé que había tanto por hacer y aprender con todo el tema del minimalismo. Pero es el proceso que yo he ido siguiendo y también hay que tener en cuenta que cada cual tiene el suyo. Son muchos los motivos por los cuales queremos conseguir un hogar minimalista y yo creo que el principal lo tenemos todos en común y es sentirnos bien. Y sentirnos bien en casa va a reflejar muchísimas cosas sobre nosotros y también hacia el exterior. Así que he pensado cuatro puntos, los más importantes para poder conseguir un hogar minimalista sin agobiarnos en querer que sea un hogar perfecto. El primer punto es dejar de acumular y para dejar de acumular te tienes que hacer las siguientes preguntas. ¿Realmente me sirve? ¿Tiene que ver con mi estilo de vida actual? ¿Lo he utilizado en los últimos 3-4 meses? ¿Este objeto es esencial e importante para mí? Hacerte estas preguntas te ayudará a ser consciente del uso y la utilidad que tú le das a este objeto. Si, por ejemplo, hace un montón de tiempo que no lo utilizas, pues quizás es un objeto que tiene que salir de tu casa o si es algo que para ti no es esencial. Dejar de acumular no es cuestión de coger bolsas y sacos de basura y empezar a eliminar todo lo que ves sin ton ni son de tu casa, sino es más bien una cuestión de actitud, también de no permitir que entren cosas en tu casa que tú ya sepas o intuyas que no las vas a utilizar. Y sobre todo de ir haciendo revisiones de vez en cuando, ir cogiendo todos esos objetos que digas, vale, esto lo uso, lo he utilizado, me sirve, si no, vale, ya sé qué es lo que tengo que hacer con esto. Pero ojo, antes de pasar al siguiente punto, quiero dejarte muy claro que todas aquellas cosas materiales que tú sientas que no estás preparado para desprenderte de ellas, no pasa nada, no estás preparado, ya lo harás. Respeta tu proceso y respeta tu tiempo y para eso lo más importante es no compararte con nada ni con nadie. El siguiente punto es que vayas de una cosa a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Paso a paso. No intentes tener un hogar minimalista a la vez, de golpe, en una mañana, venga, toda mi casa, ya he hecho una gran limpieza, ya es minimalista. No, vamos paso a paso. Busca una estancia de tu casa que tú consideres que te es más fácil empezar o la que sientas que necesita más cuidado o más limpieza minimalista. Busca esa habitación, cocina, baño, comedor, trastero, lo que sea, lo que tú quieras, por donde tú quieras empezar. Pero empieza por una única estancia y cuando vayas a esa estancia de la casa, dedícale un espacio en concreto de esa estancia. Vamos a poner ejemplos. Vamos a imaginar que empiezas por una habitación de tu casa.
cuando entres a esa habitación, busca esa estancia a la que vas a empezar a dedicarte, por ejemplo, el armario. Hasta que no hayas acabado del armario, no vayas hacia, por ejemplo, la estantería que tengas en la habitación, después de la estantería, la cajonera, después el escritorio y por último el suelo de esa habitación, que de ese punto ya hablaremos más adelante. Si por el contrario quieres en un día empezar por la habitación, luego el baño, luego la otra habitación, la cocina, va a ser agotador, demasiado abrumador para ti. Así que dedícale un día entero o una mañana entera a alguna estancia en concreto y solo céntrate en eso. Y otro día ya te dedicarás a otro punto de tu casa que le puedas dedicar. Yo os voy a dar aquí el ejemplo de mi casa rural. Es una casa, como ya sabéis, bastante grande, que necesita muchísimo trabajo por nuestra parte a nivel de sacar cosas, porque es una casa que venía cargada de objetos personales de la familia que vivió allí hace varios años. Y es una casa que además necesita muchísima limpieza y alguna que otra restauración. Todas estas semanas que llevamos en la casa, si no me centraba única y exclusivamente en algo en concreto de la casa, por ejemplo, hoy solo me voy a dedicar a este armario, o hoy solo me voy a dedicar a esta habitación. Si yo me distraía y pensaba más allá, y me daba por pensar en toda la casa, en todo su conjunto, me cogían unos agobios tremendos, de decir, madre mía, todo lo que tengo que hacer aquí, yo ahora estoy haciendo el armario de esta habitación cuando tengo que hacer el baño, la otra habitación, la cocina está todavía fatal, me agobiaba muchísimo y luego tenía que parar y decir, vale, para, vamos, paso a paso, aquí y ahora estás haciendo el armario y solo importa esto, mañana ya será otra cosa. El tercer punto que te voy a recomendar es que tengas en cuenta que la decoración sea minimalista. La decoración ya sabemos que es algo muy personal, esto va a gustos, pero si lo que quieres es conseguir un hogar minimalista, hay como unos básicos a nivel estético a tener en cuenta y luego ya depende de ti que decidas o no seguir esos pasos en función a tus gustos. Ya sabéis que no me gusta definir el minimalismo en una cuestión estética, que me gusta mucho que cada cual sea flexible en su manera de ser, en su estética de su hogar y en su decoración, pero sí que hay ciertos puntos que todos y cada uno de nosotros los podemos adaptar. El primero por excelencia, que ya sabéis que se dice mucho del minimalismo, es que las paredes sean de color blanco. Porque el blanco refleja muchísimo la luz natural, hace que todo sea más luminoso, por lo tanto más amplio, y el blanco es un color súper neutro que va a hacer que sea mucho más fácil de combinar todo lo que tú tengas en casa. Pero ya sabéis, aquí cada uno que le ponga el color que quiera. Bajo mi punto de vista, desde hace ya bastantes años, el color que elegimos siempre en las paredes es el blanco. Otro de los elementos estéticos por los que apuesta el minimalismo son las líneas rectas, los diseños que son geométricos, es decir, muebles muy sencillos, minimalistas, de líneas rectas, que buscan la geometría, no todo ese tipo de muebles pues, que tienen formas más onduladas, más como más... no sé decirlo. Haz que tu hogar tenga diseños más bien sencillos, con colores naturales, neutros y sobre todo mantén un mismo estilo, que se mantenga la misma estética. Intenta respetar la misma gama de colores y el mismo estilo en toda tu casa, porque de esta manera vas a conseguir más armonía en tu hogar. Para mí la mejor decoración a nivel de minimalismo es una decoración sencilla, sin que hayan muchísimos elementos, y con elementos me refiero pues no cargar la casa de figuritas y cosas así, y a mí me gusta personalmente, a mí me gusta decorar la casa con plantas, con algún que otro libro que a mí me guste tener cerca para hojearlo de tanto en tanto, alguna velita para darle más calidez y poco más. Y el último punto que a mí me parece súper interesante es tener muy presente el suelo. Sí, sí, el suelo. Y es que si queremos lograr un hogar minimalista que refleje armonía y que nos sintamos a gusto sin tanto ruido visual y sin tanto agobio, tenemos que tener en cuenta que nuestro suelo esté lo más despejado posible. Y el ejemplo aquí más fácil para mí es que tengáis un piso, una casa, un apartamento, lo que sea, que los que tengáis el robot aspirador
cuando le dais a enchufar, que no tengáis que ir por ahí apartando una infinidad de objetos y de obstáculos. El suelo tiene que estar despejado. Vamos a intentar tener solo aquellas cosas que son imprescindibles, como por ejemplo los muebles, el sofá, las sillas y poco más. Vamos a evitar tener en el suelo cajas, ropa, objetos. Tener el suelo despejado hace que tu espacio visualmente ya se vea muchísimo más limpio. Y uno de los puntos más importantes es que cuando te pongas a limpiar, no vas a perder tanto el tiempo, porque cuando tenemos muchas cosas empezamos a recoger y a recoger y a recoger y a apartar cosas de en medio para poder barrer, para poder fregar, para poder pasar el robot aspirador. Así que cuantas menos cosas tengas en el suelo, menos cosas tendrás que recoger y por lo tanto tendrás más tiempo para ti. Yo creo que con el minimalismo tenemos que tener un buen almacenamiento de todas nuestras cosas, porque ya sabéis que minimalismo no es sinónimo de no tener cosas, es tener lo esencial, pero es tener. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras pertenencias en casa y muchas cosas porque el día a día hace que vayamos teniendo cosas en casa. Pero es muy importante tenerlas bien almacenadas, a la vista, que sea fácil llegar a esas cosas, que haya un orden para facilitarnos la vida, para nada más. Así que hay que apostar por almacenamiento y por objetos, pero nunca abarrotar las cosas de cosas, porque eso es lo que hace que nos sintamos pues más estresados, con más agobio, que tengamos más faena. Desde mi punto de vista son como los cuatro aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de tener un hogar minimalista. Yo espero que os haya gustado. Si es así, regalarme un like, me encantaría saber vuestra opinión al respecto abajo en los comentarios. Y ahora sí, solo me queda despedirme, deciros que nos vemos en el siguiente vídeo y que no me faltéis, ¿eh? ¡Adiós!